Hoy que ya se ve usted aquí representando a todo un país, ¿qué se le pasa por la cabeza? Día a día nos preparamos, trabajamos para eso, para nuevamente retomar ese amor del país por la selección nacional y, como lo mencionaba anteriormente, tratar de dejarlo en un mejor lugar. ¿Qué es lo más difícil para todo el cuerpo técnico de la selección para realizar esa elección de los jugadores y los candidatos? No es fácil tomar la decisión porque muchos también haciendo méritos para estar acá y con condiciones y capacidad se quedan por fuera del Mundial. No solamente trabajamos por un momento, trabajamos para la proyección y para la reserva deportiva de la selección. ¿Qué deben hacer o cómo deben enfocarse para que de pronto puedan entrar dentro de ese radar de ustedes, ese radar deportivo? Ser capaces de distinguirse en las diferentes variables que se requiere para ser un jugador de selección. Hey, ¿qué tal, panitas? Bienvenidos una vez más aquí al canal, en esta ocasión con el profe Héctor Cárdenas. Profe, bienvenido nuevamente aquí al canal. Hola, Wanda, un gusto estar contigo y con todos tus seguidores. Muchísimas gracias porque sé que estamos en un momentico de mucho ajetreo para usted, mucho movimiento, estrés, mucha actividad que tiene programada en esta venida aquí a Murcia, España, y que saque estos minuticos para aquí para el canal, pues es un placer. No, con mucho gusto, siempre se busca el espacio y más sabiendo de la buena labor que vienes desarrollando. Muchas gracias, profe. Una de las entrevistas, yo creo que más solicitadas también a través de los comentarios. La gente, creo que esas dos charlas que hemos realizado las han acogido muy bien. Les ha gustado saber de su propia boca cosas que a lo mejor a veces se agrandan o se maquillan muchísimo en la prensa, ¿no? Con estos procesos de la selección. Sí, yo creo que siempre hay diversas posiciones que quizás la gente no conoce, pero bueno, afortunadamente existen los medios de comunicación por los cuales oficiales de la federación, siempre ante las ruedas de prensa, se muestra toda la labor que se viene desarrollando en la federación. Profe, aquí públicamente felicitarlo por ese excelente logro conseguido con este sudamericano. Estamos ya a las puertas de poder ir al Mundial a disfrutar de una oportunidad hermosa, no solo para los jugadores, sino también para ustedes en su proceso como director técnico. ¿Cuáles son esas sensaciones que tiene usted en ese momento? Creo que las expectativas que tiene todo el mundo, ¿no? De siempre cuando tomamos esta carrera, poder algún día estar en una cita mundialista es de estas que todos queremos conseguir. Ahora nosotros, que ya es una realidad, que ya tenemos un cupo ganado para la cita mundialista, esperamos seguir esta preparación, mantener el nivel competitivo de nuestros deportistas y tener una presentación bastante destacada y seguir trascendiendo en el futuro y en el presente de la selección nacional. Estamos seguros de que van a dar lo mejor de ustedes y casi 50 millones vamos a estar apoyando para que la cita transcurra de la mejor manera posible para el país y ojalá poder hacer historia como lo vienen haciendo otras muchas categorías de nuestra selección. Dejando un poquito de lado el tema futbolístico, del global para el mundo, profe. Hay mucha gente acá en el canal que sabe que ya desde muy pequeño yo tenía el placer de conocerlo a ustedes mucho antes de que ingresara en esto de la dirección técnica a nivel profesional. Conozco de primera mano lo que ha sido como su progreso, su carrera, pero hoy que ya se ve usted aquí representando a todo un país, siendo el líder de la selección Colombia, cuando mira hacia atrás tantos años que han pasado de carrera, más de 30 hablábamos en una ocasión, ¿qué se le pasa por la cabeza? Creo que la responsabilidad ahora grande de representar un país de esos 50 millones de habitantes que siempre quieren y valoran su país y que quieren ponerlo en un mejor lugar es nuestra tarea ahora al frente de este nuevo proceso con la selección sub-20 de Colombia. Día a día nos preparamos, trabajamos para eso, para nuevamente retomar ese amor del país por la selección nacional, de que se vinculen con nosotros, de que hagan parte de todo este tiempo que nosotros le dedicamos al fútbol, de valorar lo que somos como país y, como lo mencionaba anteriormente, tratar de dejarlo en un mejor lugar. Ahora que habla del tiempo que se le dedica al fútbol, no es poco. Todos estos días he podido ser testigo
de las largas jornadas de trabajo y tan intensas. ¿Cómo hace para sobrellevar todo este estrés que significa un cargo como esos? Yo creo que el contar con personas como el grupo de trabajo que tenemos, que cada uno es de su rol, tiene mucho conocimiento y mucha labor que le apoya y aporta a Héctor Cárdenas, porque no soy solamente yo el que trato de direccionar todo, sino que es el apoyo en conjunto de todo un grupo de profesionales que trabaja para representar muy bien a su país y poner al servicio de la Federación Colombiana de Fútbol todo su conocimiento. Dentro de todo este proceso, me imagino que a la hora de decidirse solo por 23, o como bien decías hace poco, por fuera de cámaras para el Mundial, 21 cupos únicamente, dentro de tantos miles de jóvenes colombianos que podrían estar representándonos, ¿qué es lo más difícil para todo el cuerpo técnico de la selección para realizar esa elección de los jugadores y los candidatos? Bueno, lo más difícil es, primero, sabemos de que hay un potencial enorme y específicamente en esta generación hemos tenido la oportunidad a lo largo de los últimos 4 años de verlos crecer, de ver madurar su carrera profesional a muchos de ellos, y después de terminar de esa valoración tan amplia que hacemos y cuántos pasan por estas convocatorias, solamente fijar en 23, ahora para el Mundial solo 21, no es fácil tomar la decisión, porque muchos también haciendo méritos para estar acá y con condiciones y capacidad se quedan por fuera del Mundial, pero al final se debe tomar decisiones pensando en el equipo, en las posibilidades que nos pueden dar todos y cada uno de ellos, y tratar de acertar y valorando el presente de todos y cada uno de ellos. A nivel de exposición al que usted se encuentra sometido, ¿no?, por estar en un cargo como estos, tanto usted como todo el cuerpo técnico, la crítica está a la flor del día. Entonces, se haga una cosa, se haga la otra, siempre va a haber un grupo de personas que no está de acuerdo con eso, o que tiene opiniones divididas o contrarias a las que de pronto el grupo en su momento decidió. ¿Cómo se blinda usted ante estos casos para que esto no afecte ya no al proceso como tal, el fútbol, sino a usted como persona, a lo que concierne a su autoestima, a su estado de ánimo, todo esto? Yo creo que eso hace parte del trabajo de todo profesional, en este caso los medios de comunicación, la gente que tiene todo el derecho y la oportunidad de decir lo que siente y expresar desde sus diversos puntos de vista un concepto frente a las decisiones que se toman. Son de valorar, son de respetar. En algunos momentos quizás la gente acepta y reconoce el por qué se hacen, en otros momentos no, pero creo que no somos quien para hacer caer en razón a la gente de que las decisiones que se toman acá siempre es pensando en el grupo, en los jugadores, en el presente y en el futuro de las selecciones nacionales, porque no solamente trabajamos por un momento, trabajamos para la proyección y para la reserva deportiva de la selección. A nivel psicológico, el cual creo que es supremamente fundamental para ya no solo cualquier deportista, sino para cualquier persona, ¿cómo ha encontrado usted la clave para dirigir o gestionar un grupo que viene con tanta diversidad cultural, regional, ya incluso internacional, porque vienen muchos de Estados Unidos, de Inglaterra, España, Colombia, México? ¿Cómo o dónde está la clave para poder gestionar todas estas cabezas diferentes y emociones diferentes? Bueno, el conocimiento que hay de lo que hacen dentro del campo es importante, pero después la comunicación que establecemos con todos y cada uno de ellos, el valor que le damos a su trabajo, a la responsabilidad que tienen cuando llegan a vestir la camiseta de la selección, que prácticamente se vuelven jugadores mucho más visibles, con grandes responsabilidades. Pero creo que una de las claves importantes es la comunicación clara y directa que existe con el deportista. Esta pregunta siempre me gusta hacerla a los jugadores, y creo que es la primera vez que se la voy a hacer ya a un director técnico. Uno siempre sueña, ¿no? En esta vida está obviamente permitido soñar, y de hecho yo invito siempre a que la gente sueñe y luche por ello.
Pero es verdad que cuando uno está iniciando, los sueños a veces se tornan un poco lejanos y uno dice, bueno, yo mañana quiero ser el mejor del mundo y sí, bueno, pero de eso la distancia que hay hasta llegar a conseguirlo es muchísima. ¿En qué momento Héctor Cárdenas vio posible este sueño de ser uno de los mejores directores técnicos del país para representar y estar al frente, pues ya a nivel profesional, de un equipo como ahora la Sub-20, en el pasado la Sub-17, el Deportivo Cali y quién sabe si muy probablemente también en una selección absoluta por la que ya tuvo un paso breve, pero que estoy seguro que lo va a repetir más adelante? Bueno, yo creo que siempre uno tiene que hacer una visualización de lo que quiere conseguir en la vida, de esos proyectos y objetivos que tiene profesionales y personales, y este hace parte de uno de ellos, de los ciclos y estadios que debíamos ir quemando para poder día a día que nuestra carrera profesional fuera mucho más sólida, tuviera más solvencia e ir paso a paso escalando cada uno de esos lugares. En este caso, con la categoría sub-17, luego el conocimiento que teníamos de la categoría, poder ser considerados en algún momento para la sub-20 y el poder estar muy de cerca a diversos entrenadores que han pasado por la selección absoluta, los cuales siempre hay mucha gratitud, admiración y respeto por el aporte que nos han dado. Yo creo que lo lleva a uno a día a día a prepararse más para esa oportunidad que va a llegar en el momento que realmente Dios y la vida te pongan en ese tipo de espacios, pero antes que la oportunidad, porque siempre se presenta, es estar preparado para en el momento que llega saberla aprovechar. Hablando de oportunidades, una consulta que es muy recurrente a través de todos los medios digitales, redes sociales, por parte de los mismos deportistas, por parte de los padres que sobre todo a edades tempranas acompañan mucho a sus hijos, es qué tiene o cómo debe hacer un jugador que a lo mejor todavía no está en el lente de ustedes, los que hacen la selección para traerlos a un proceso como estos. ¿Qué deben hacer o cómo deben enfocarse para que de pronto puedan entrar dentro de ese radar de ustedes, ese radar deportivo? Bueno, yo creo que lo que siempre hablamos es que los jugadores deben tener la oportunidad de competir, de que tienen que ser visibles para nosotros, no solamente en el medio local, sino internacional. Ser capaces de distinguirse en las diferentes variables que se requiere para ser un jugador de selección nacional, no solamente desde lo futbolístico, sino también desde lo personal, porque creo que hace parte de la proyección que ellos pueden llegar a tener. Hablando ahora de la parte personal, una de las cosas que más me ha gustado en este proceso que se ha vivido aquí en Murcia, del cual he podido ser testigo de primera mano, y nuevamente agradezco públicamente a usted porque me ha permitido estar aquí dentro. He visto que se ha conformado un grupo muy unido, una familia prácticamente de 23 muchachos que por mucha proveniencia diferente que tengan, es como si fueran uno solo, todos se tratan muy bien con todos. Estamos en un hotel en este momento en el que compartimos con diferentes seleccionados, diferentes países, y en cada uno de ellos yo los analizo y veo como una relación muy fría, cada uno por su lado, con su teléfono celular, de pronto ves grupitos de dos, de tres. Acá en las selecciones eso no pasa, es completamente distinto, es todos con todos. Yo creo que hace parte de esa unión de criterios, de conceptos que deben existir, y el saber que aquí somos importantes todos, que todos nos necesitamos, que tenemos que aprender a valorarnos, a respetarnos y a exigirnos cada uno desde su lugar y desde la posición que puede cumplir dentro del grupo, es importante. Eso es lo que nos ha llevado a cada día a ser mucho más fuertes, trabajar siempre pensando en que tenemos objetivos en común y que tenemos que trabajar juntos para poder lograrlos. Profe, si pudiera ahora mismo darle un consejo a ese Héctor de hace 20 años atrás, ¿qué le diría? Bueno, yo creo que el que siga aferrado
sus convicciones, a sus principios, el no dejar de aprender, el saber aprender a escuchar para poder delegar funciones. Mucha gente ya me ha preguntado por el tema redes sociales en la parte de Héctor Cárdenas, ya que sabemos que no tiene presencia en ellas, públicamente lo dijimos en una charla también. Y mucha gente le gustaría también saber un poco más de la carrera del profe a través de los medios. ¿Hay alguna idea de pronto a futuro o usted se mantiene firme en su decisión de no hacer parte de las redes? No, yo creo que todo tiene su momento. Quizás más adelante se podrá llegar a ese espacio de tener el tiempo y un grupo profesional que realmente sea capaz de liderar todo esto que hoy demanda y lo importante que son las redes sociales. Profe, ya para ir terminando, la que no se puede ir usted de aquí sin hacer, el consejo para las nuevas generaciones que ven en ustedes y en todos estos jugadores que están aquí hoy, ídolos, referentes, y que los ven como un ejemplo a seguir porque algún día quisieran estar en su mismo lugar, ¿qué consejo le dejaría a todos ellos y ellas? Bueno, yo creo que para todos es importante el que luchemos por nuestros sueños, pero esa lucha de los sueños debe siempre ir de la mano de unos principios y valores que debemos respetar, de ser prudentes, pacientes y tener la capacidad para saber esperar ese momento y luego, ante las diversas situaciones adversas que se dan en la profesión, no desfallecer, sino por el contrario, trascender para generar cambios, para adaptarse y poder conseguir lo que al final como familia podemos todos y deseamos tener. Ese es el consejo del profe Héctor Cárdenas, a quien le agradezco por este tiempo, por haber estado nuevamente por aquí. Profe, yo tuve el placer de ser dirigido por usted, tuve la oportunidad de ser dirigido por usted, y la gente siempre me pregunta si yo realmente era bueno o era malo. Usted es el mejor para responder la pregunta. No, yo creo que en su momento se destacaba por la técnica que tenía individual. Y bueno, le dio hasta donde pudo competir y donde la vida lo llevó a tomar decisiones para hoy ser y ejercer lo que viene desarrollando. A ver, ahí está, no era tan malo, para que no crean que es que yo digo mentira. Hasta luego, familia, nos vemos en una próxima edición aquí en el canal de Juan Sandoval. Me puede seguir en todas las redes sociales, dele like, comparta, activa la campanita de notificaciones para que pueda disfrutar de mucho más contenido como este hoy con el profe, y en los próximos días va a poder ver por aquí por el canal mucho más contenido interesante. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.